a wife? I don't know. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito. Hi. Yo soy Vanessa y estoy muy feliz. Y pues es la segunda parte del video de Knifey. Vamos a hacer a toda la familia Forky porque ustedes me la pidieron. Really, no existe. Algo anda mal. Esto no existe, no ha pasado en Toy Story 4, pero pues lo vamos a hacer porque ustedes me dijeron que hiciera a los bebés también. Y pues ¿por qué no? Los hacemos también. En este video vamos a recrear a toda la familia de Forky junto con Knifey, que ya la tenemos, Forky también, y vamos a hacer a los bebés. Entonces quédense a ver el proceso, está súper divertido esta manualidad y pues nos ayuda a que nos concentremos un poquito más, que estemos en familia también lo podemos hacer con tus primos, tus amigos y pues todos se pueden reunir. Y vamos a necesitar una cucharita pequeñita. Esta medía 8 centímetros y pues la consiguen en donde venden todo ese tipo de cositas para la cocina y cosas desechables. También necesitamos limpiapipas color verde. Este es el normal, es muy largo. Lo vamos a cortar a la mitad y le vamos a hacer los deditos para uno de los personajes. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer esto. Solamente tienen que cortarlo, ven, lo van a doblar a la mitad y van a recortar con mucho cuidado. Y ahora sí van a hacer los pequeños deditos, van a doblarlos. Solamente son 3 y listo, ya tenemos otros bracitos pequeñitos. Obviamente tiene que ser más pequeñito porque son bebés. Queremos estos personajes muy chiquitos y también sus manitas tienen que ser pequeñitas. Una hoja de foamy color rosada y la vamos a recortar con unas ondulaciones, ¿recuerdan? Solamente tenemos que darle ahí figurita. También necesitamos papel china color verde que vamos a recortar súper chiquito para uno de nuestros personajes, que va a ser la pequeña bebé. Y esos son los limpiapipas que yo conseguí, eran verdes. También necesitamos stickers. Otra vez utilicé los mismos que ya tenía porque están súper bonitos y me encantan. Son los únicos que he encontrado muy parecidos, más o menos parecidos a los de Knifey. Y vean cómo brillan. También vamos a necesitar estambre color amarillo o un hilo para costura color amarillo. Algo así se ve. Palitos de paleta o abatelenguas, como ustedes le quieran decir, los vamos a recortar pequeñitos. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlos más chiquitos porque estos están muy grandes y no podemos hacerlos así. Necesitamos ojos movibles de diferentes tamaños y también Shakiras color fuchsia o morado también puede ser, que también vamos a recortar como una florecita. Pegamento frío y tijeras. Dos marcadores, uno negro y uno verde. Yo conseguí estos de la marca Sharpie que son de punta fina. Plastilina para moldear color azul celeste y roja también. Solamente necesitamos poquito de esto, así que con 2 de estas nos sirve. Y también plastilina para modelar color crema o blanco. Y bueno, vamos a empezar con nuestras 2 cucharitas. Son chiquitas, vean. Son más pequeñitas que obviamente Forky y Knifey. Y las vamos a recortar con las tijeras con mucho cuidado del tamaño que ustedes quieran. Yo las quería muy chaparritas, entonces les corté casi a la mitad. Algo así. Y vamos a dejarla por aquí. El otro lo vamos a recortar también para que parezca un tenedor cuchara con mucho cuidado. Eso pueden pedirle ayuda a sus papás si ustedes no pueden, que les ayude a recortar un poquito. Recuerden que pueden comprar cucharas flexibles. Y ahora vamos a utilizar 2 cubitos de plastilina color crema y los vamos a poner por aquí. Ya saben, el procedimiento de encajar la plastilina en estos pequeños utensilios y los vamos a acomodar con nuestros deditos. Ahora vamos a recortar los abatelenguas por la mitad. Con mucho cuidado no los vayan a romper y vamos a tratar de acomodarlos de esta manera que sean sus piecitos súper chiquitos porque no pueden ser más gruesos, se vería muy raro. Y lo mismo vamos a hacer con el otro bebé. Ya saben que estamos haciendo una niña Forky y un niño.
Yo sé que suena un poco raro, pero a mí me gustó mucho y están súper bonitos. Y vean, ya tenemos algo así, nuestros pequeños bebés. Ahora les vamos a poner un poquito de chapitas a este personaje que va a ser el niño. Quiero que se parezcan un poco a Forky y a Knifey combinados, entonces voy a hacer ahí una combinación rara. Les ponemos chapitas con un marcador rojo y las difuminan con su dedito. Ahora vamos a tomar esta medida de ojito, creo que es de 8. Vamos a pegarlo por aquí, no enfocó bien en la cámara. ¿Qué está pasando? Vamos a pegarlos de este lado superior izquierdo, algo así, ¿ya lo vieron? Los estoy haciendo juntos para que vayamos rápido y no nos vayamos a hacer bolas. Ahora la plastilina azul celeste y la roja la van a manipular con sus deditos de una manera que parezca un churrito. Y con nuestro Sharpie color negro le vamos a poner unas pestañitas. También el otro ojito más chiquito y un poco más abajito. Algo así. Ya saben que lo pegamos con pegamento frío o estos luego ya tienen pegamento. Les ponemos sus pestañas y unas pequitas porque se tienen que parecer a Knifey y a Forky a la vez. Entonces como son bebés les quise poner sus pecas y también sus pestañitas. Y vean qué bonito se ve. Ahora a la boca vamos a recortar el churrito que hicimos con nuestro dedito poco a poco. Lo pueden poner de la manera que ustedes quieran. Yo le iba a poner esta boca roja pero me quedó muy grande. Y después traté de hacerle una ceja como Forky mejor. Porque este va a ser el niño. Le vamos a poner su ceja roja. Y se ve súper bonito. Se parece a Forky pero con pestañas. Y la boca sí la voy a poner azul porque como va a ser el niño se va a parecer a su papá. La boquita la puse por aquí, está como un poco sorprendido. Ustedes pueden acomodar, ya saben, como ustedes quieran, estos accesorios y su boca y todos esos no son accesorios. Le voy a poner los bracitos color verdes como Knifey. Los vamos a poner por aquí, le damos una vueltecita. Como están muy cortitos vamos a tratar de que no nos falte y también le podemos dar forma, ya saben cómo. Doblan el limpiapipas y vean qué precioso me quedó, me encanta. Es el bebé Forky. Le vamos a poner también un arco iris pequeñito aquí en su pie. Recuerden que se lo pueden dibujar ustedes con marcadores. Y vean qué preciosura de bebé, me encanta, es el niño Forky. Ahora la niña vamos a hacer lo mismo, vamos a poner el otro ojito, lo colocamos, lo puse muy chiquito, más pequeñito porque se parece a Knifey, también sus pestañas y sus pecas. Y a ella sí le voy a poner una boca roja por aquí, como su mamá también. Algo así, la pegamos, esta se pega solita porque la plastilina ya saben que se adhiere. Pero me quedó muy grandota, creo que era más pequeñita, la vamos a volver a manipular y moldeamos por aquí, la pegamos. Y también le iba a poner una ceja, pero después me arrepentí porque sentí que se veía muy fea. Entonces voy a omitir eso, voy a poner pegamento frío en la parte de arriba de la cucharita y voy a pegar todos sus pelitos poco a poco con el estambre amarillo. Como Knifey, se ve súper bonita, ¿ya vieron? Obviamente tiene que tener los brazos rojos como Forky, porque pues al bebé Forky le pusimos los brazos verdes. Y también va a llevar su vestidito. Voy a acomodar sus brazos por aquí y ya me encanta así. El vestido lo armé igual que Knifey con un holán rosita y también unas stickers. Nada más le puse uno creo, o dos. Sí, un corazón. Y vamos a pegarlo también en la parte de limpiapipas. Igual por aquí su vestidito súper hermoso. Y como se veía un poco el pegamento, puse otro sticker por aquí para tapar ese defecto. Y vean qué hermosa está la bebé Knifey Forky. También le puse una estrellita en su cabecita por aquí. Y también tiene que llevar un arco iris pequeñito en su pie. También lo pegamos con pegamento frío poquito a poco. Y vean los bebés, están hermosos. Después le puse una Shakira aquí porque la recorté y para no desperdiciar, se la pegué en su cabellito y algo así me quedó toda la familia. Ustedes díganme si la van a intentar hacer o si ya la hicieron. Y vean, vamos a acomodarlos por aquí en nuestra colección de Toy Story. Bueno, lo que yo he logrado coleccionar. Voy a poner a toda la familia, Knifey, los bebés. Vean qué bonito se ve. De verdad que si ustedes quieren hacer esto, deben de hacerlo para tenerlos todos coleccionables.
Y es más bonito porque ustedes los hicieron con sus manitas y les quedaron hermosos. A mí me encantaron cómo se ven todos juntos y aparte también los juguetes de Toy Story que... Espero que les haya gustado esta manualidad. ¡Qué bonito matiz de rojo! Podría usarlo para crear una obra maestra. No, solo lo comeré. De toda la familia completa, está hermosa, a mí me encanta. Ya los tenemos por allá coleccionados. Los pueden poner en una repisa si son fans y les gusta coleccionar todos los juguetes de Toy Story, pues los pueden poner juntos. ¡Contrólate, vos! Ya voy a callar. Ya saben que me ayudan mucho si se suscriben, le pican a la campanita, por favor, para que seamos más en esta familia y pues todos vean los dibujos. El perro está ladrando. No lo puedo evitar. Amo mucho los momentos en sus cachetitos o en sus pupilos. Te mando un saludo a Fernando Muñoz, Benjamín Rodríguez y su sobrina Luz Frida Ernesto Sepúlveda, Fernando Mauricio, Uriel Ortega, Gaby Cruz, Daniel Cardoso, Fernando Mauricio, Mashers Art, Inés Moreno, Christopher Cruz, Koala Chan, Tan Robin 24, Benjamín Rodríguez, Gabriel Pérez, Josefina Escareño, Kamikaze 20, Ali Pollito Don Cracks, Adira de Oliveira, Natalia Morales, Pennywise, Jesús Mesa, Ángel Roberto Velázquez, Amanda Piazza, Morena Romero, Bielka Valeria, Cute Harley 23, Carla Yonquitud, Naida, Fernando Mauricio, Karen Areli, Vega Cortés, Nazaret, Jessico Juárez, Ángel Santoyo, Abril, Emily Andrea, Dayan Cárdenas, Lizette Cadena, Lizette Cadena, Ángelo Gómez, Sofía Kawai. Perdón si me trabo, pero es que no puedo leer tan rápido yo. Y vean. Y también para Megan Delgado, Jamie Zúñiga, de Pedro León León, Juan Gamer, Ángel Leonel, Miguel Ángel Guardado, Tere Martínez, Mimico Kawai, Máximo Titaretti, la Génesis Marilu, Candy Star, Vision Arzu, Alan Jesús, Alejandra Pérez, Rafael 142, Emilia Andrea, Luis y Dani, Elvia Sánchez, Ángel Roberto, Esther Manchas, Yato Dibuja, Shadow 23, Andrea también Gacha, también quiero mandar un saludo, un besito a sus cachetitos o en sus pompis a Megan Delgado, Jamie Zúñiga, Juan Gamer, Ángel Leonel, Miguel Ángel Guardado, Máximo Titaretti, Candy Star, Vision Arzu, Emily Andrea, Luis y Dani, Elvia Sánchez, Ángel Roberto, Esther Manchas, Yato Dibuja, Shadow 23, Andrea Gacha, Luis Almazán, Fernando Mauricio, Alan Jesús, Jan Gamer, Koala Chan, Baruch Esau Pucheta, Camila Zúñiga, Camina Amaya, Elvira, Rafael 142, Alejandra Pérez, Alan Jesús, Génesis Marilu, Mimico Kawai, Tere Martínez, De Pei León León, Jamie Zúñiga, Megan Delgado, María Ángel, Diana Bautista Piazza, Christopher Cruz, Caticornia, Raúl Patricio, Gacha Brisa Dreher, Génesis, Ja, Mandatello, M. Refiso, Toreto El Crack, Jimena Sosa, Manzano, Jacqueline, BFF, Elvia Méndez, Nachito 2219, Ángel Leonel, Craft Minecraft, Nico 20, Megan Delgado, Jamie Zúñiga, Tom Holland, Hikaruki, Mariana Lee, Stan Robin, Oliver Atom, Johnny Villaltuña, Erika Brito, Darius Free, Sofía del... Hoy poco a poco, no me asusten.